pasado domingo 17 de febrero se realizó en Calzada Larga la segunda carrera de ciclistas de montaña organizada por el grupo Trillo Mosquito, la cual tuvo un gran ambiente de camaradería, organización y alta competitividad. La carrera se desarrolló con la participación de más de una veintena de ciclistas, quienes se reunieron para demostrar sus habilidades en las categorías Master, Open y Damas. Hemos tomado aproximadamente 2 meses de organización para el desarrollo de esta carrera. Hemos contado con una muy buena afluencia de corredores. En cuanto a patrocinio y apoyo, pues no ha sido del todo sencillo, pero con mucho trabajo y esfuerzo se ha logrado. Muy agradecido con la gente de Cable Onda, muy agradecido también con la gente de RPC Radio, que nos han dado un apoyo bastante grande y muy bueno. El circuito contó con un poco más de 12 kilómetros. La primera categoría en partir fue la Open, con edades menos de 30 años, en la cual destacó Davis Camaño con un tiempo de 28 minutos y 1 segundo. Bueno, aquí me gustó la carrera, fueron 12.5 kilómetros. Lo difícil de la carrera fue la última parte y de ahí fue un excelente trillo aquí con el compañero que quedamos en punta y me alegro de haber venido. Finalizada la categoría Open, se preparaban los competidores de la categoría Master, los cuales estaban por encima de los 30 años y tenían un poco más de experiencia. El líder y ganador de esta categoría fue Edward Castillo, quien tuvo el mejor tiempo en todo el evento, marcando en meta 24 minutos con 46 segundos. Sí, esto es una carrera bastante rápida, tiene dificultad al final más que todo, que hay una subida muy dura. Muy buen evento por los amigos de Trillo Mosquito. Estos son los eventos que nos impulsan también a seguir compitiendo, a entrenar más y seguimos apoyando el deporte. Las damas fueron las encargadas de cerrar con broche de oro el evento, desde atletas pertenecientes a otras disciplinas como triatlón hasta competidoras amateurs. Llevaron a cabo la última carrera del día. Nora Serracín detuvo los cronómetros ubicados en la meta exactamente a los 36 minutos y 51 segundos y se adjudicó la categoría. Son muy pocas las carreras que hoy se hacen en Panamá. Y tampoco de mujeres, pues hay muy pocas mujeres en este negocio, creo que es porque les da miedo, pero la verdad es que la montañera es un deporte muy bonito y las invito a que se animen. La ruta es súper buena, bien rápida y exigente. El comité organizador del evento agradece a todos los involucrados su dedicación, compromiso y apoyo en esta segunda carrera MTB Trillo Mosquito.